Bueno, estoy saliendo de Tafalla, voy a Dakla y me he parado aquí porque me llama mucho la atención. Hacía tiempo que lo tengo en la cabeza, eso que tenemos ahí detrás. El barco este de armas que en 2008, creo, una cosa así, se quedó ahí callado. Rompieron y se volvieron al puerto y ya no perdió el control y lo dejaron ahí. Ya sé que no tenía más arreglo, está escorado hacia un lado, ya. Ahí está. A mí me encanta todo esto de estas cosas así, de toxicidad vieja y antigua, ¿no? Pero sí, tengo ya una pequeña fijación. Espero que no lo desmonten y se siga oxidando y esté todavía más oxidado y pierda el blanco ya y pierda la pintura. Que todavía gane en belleza para mí, ¿no? Bueno, otra cosa interesante por la costa. Luego más adelante hay más barcos, voy a intentar ir viendo, voy a hacer vídeos, si puedo. Bueno, otra cosa interesante. Luego la marea sube, va cambiando, está todo lleno de cangrejitos, de estos pequeños por ahí, de los violinistas. Relajante, siempre aire, claro, el paraíso del surfero. Siempre viento, siempre aire, muy chulo. El tonto del pueblo. Quiero meter la mano a ver si hay cangrejo, que no lo voy a sacar, que ya lo he perdido. Mirad lo que tengo aquí, me ha costado horrores sacarlo. Camello, voy a comer camello. Esos son kefta o pinchitos de camello. Ya lo he comido en algún sitio, pero así no. Vale, todo el mundo ha dicho que está muy bueno, así que voy a comer un poco de camello por aquí. A ver cómo sale. Tiene una pinta buenísima, el olor impresionante, no se puede transmitir a través de la cámara. Pero muy buena pinta, ¿eh? Bueno, ya os contaré. Mira, he puesto la cámara ahí enganchada, como sea. Buenísimo el camello, ¿eh? Pero no bueno, buenísimo. Te lo ponen con las manos, como no, es importante. Con una cebolla aquí, frita o cocida, o yo no sé cómo está. Así se come, lo está haciendo desde al lado. Buenísimo, ¿eh? Tiene grasa, tiene un sabor impresionante, llena la boca de sabor a la grasita del camello. Y con la, lo he probado solo primero, con la cebolla, espectacular. Ya lo digo, esto es toque rojo que pica, que da gusto. Pero lo he probado, pero pica muchísimo. En otros sitios pica menos, pero aquí rabia. Aquí está bien, ¿eh? Pero, sí, me ha gustado el camello, para repetir, ¿eh? Ya, tomas por culo. Y se cayó.